Ante los cambios de nombres que sufrirán este año algunos eventos que comparten Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, entre ellos Gala, el director de turismo de playa, Arturo Dávalos Peña, opinó que es respetable esta decisión y no habrá ninguna afectación para este destino en cuanto a promoción, ni lo ha sido el cambio de nombre de Nuevo Vallarta por Nuevo Nayarit. Cabe recordar que hace unos días, la Secretaría de Turismo de Nayarit anunció que este año, Gala, el evento turístico más importante para Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit, sería sede de este último destino, por lo que se cambiaría el nombre de Gala Riviera Nayarit Puerto Vallarta. Pues es decisión del Estado de Nayarit, del gobernador, del secretario de turismo, nuestro respeto, son decisiones que toman ellos, ¿verdad? Así como tomaron también la decisión de cambiarle el nombre de Nuevo Vallarta por Nuevo Nayarit, ¿verdad? Reitero que son muy respetuosos de estos acuerdos de que lleve primero el nombre de Riviera Nayarit antes que Puerto Vallarta, aunque en años anteriores, pese a que el vecino municipio era sede, nunca se lo habían cambiado. Aquí en Jalisco, pues no lo hemos platicado con nuestro director de turismo o con nuestra secretaria Claudia Vanessa Pérez Lamas, y una vez que se definen si siguen los mismos nombres o van a cambiar, pues ya será una determinación que daremos a conocer. Refirió que, si bien cambiarían los nombres, los eventos son muy consolidados que toda la industria turística los conoce, por lo que no habrá ninguna afectación para ningún destino por dichos cambios, menos para Puerto Vallarta. Cabe recordar que el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta mencionó que estos cambios de nombre y logos de los eventos que se van a modificar en el 2023 se deben a los acuerdos que se tienen en la campaña conjunta entre ambos destinos y que se firmó el año pasado. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Brenda Beltrán.